estamos llegando a Santa Mónica. Mirad qué pasada, nuestro primer atardecer. Y mirad allí al fondo. Es común encontrarte a celebrities por ahí. Que hoy es el día de la Super Bowl. Y esto aquí es aceite de oliva. Las casas por decir cualquier cosa, porque... Y a esto me refiero cuando digo que las casas se parecen mucho. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado, primer fin de semana de febrero y no iba a grabar vlog porque estoy súper cansada. Ya lo he dicho en muchos vídeos, pero que es verdad, estamos súper cansados de toda la paliza de la cocina. También hemos empezado a hacer esta semana deporte y al final, yo que sé, como que vamos a ir a Santa Mónica porque hemos quedado con un amigo de Pau que se casó en diciembre, en noviembre, cuando nosotros nos mudamos aquí, pero como pasó todo lo que pasó, nosotros nos fuimos a la boda, luego por ir a España no quisimos verlo porque queríamos como protegernos de no estar con nadie antes del viaje. Total, que hoy ya por fin vamos a verle. Y digo, tío, es muy guay Santa Mónica, así que os traigo conmigo, pero voy a empezar el día, empiezo el día ahora un poco acelerada porque voy tarde. Literal, me quedan 5 minutos para llegar a un sitio. Y antes me tengo que tomarme mi café que Pau ha preparado, tomarme una tostada porque si no sé que voy a estar desmayada hasta que lleguemos a Santa Mónica y comamos y no sé cuánto. Y eso, y me voy a hacerme las uñas porque, bueno, se me han partido un montón con la cocina. Yo me las estaba dejando larguitas para hacérmelas yo y como cuidarme un poco porque tengo las manos machacadas. Y me he despertado y he dicho, Pau, qué pereza hacerme las uñas, no sé cuánto. Me ha dicho, ¿por qué no vas a hacértelas? Total, que ha llamado él y todo a un sitio de uñas y me voy a hacerme las uñas, estoy súper contenta. Y eso, voy a empezar el día como relajada. En cuanto me beba el café y me tome la tostada y ya esté allí, supongo que me relajaré. Así que nada, os venís conmigo y nos vamos a Santa Mónica. Me he puesto esta sudadera con estos colgantitos y este vestido porque hoy vamos a llegar a 26 grados. Las zapatillas que llevo siempre. Y bueno, si tengo calor siempre me puedo quitar el jersey. Mascarilla, mochilita para apagar, tapa de la cámara y listo. Ya estamos aquí. Tarde y ahora he salido a hacerme la uña, entré a las 10:30 y es que yo que sé, me han puesto una que estaba en práctica o algo, una muy nueva. Ha empezado a decirme el que controlaba todas las que había allí haciendo la uña, bueno, no te vamos a cobrar esto, no sé cuánto. En algunas se nota el pegamento, en otras las líneas no están perfectas, no sé, que como ya me la he hecho dos veces así, pues ya sé cómo deberían quedarme a mí, no ya en foto ni nada, sino como ya me deben quedar cuando te la hace. Y entonces pues me hace compararlo. Así de lejos son monísimas, me encantan. Tenía muchas ganas de ponérmelas largas, así que top. Mira, yo llevo mis zapatitos que también me pintan los de los pies, pero esta me la he pintado en nude. Así como no es blanco, tampoco es rosa, me gusta mucho. Y bueno, nada, eso, ya estamos llegando a Santa Mónica. No nos ha dado tiempo evidentemente a pasar por casa y entonces no cogió ni baterías ni tarjetas de memoria extra, así que este vlog va a ser un poco sobre la marcha. Si no me da tiempo a grabar mucho, pues lo mezclaré con mañana. Y si no, pues tendréis un vlog literal, pues eso, con el teléfono, con esto, con lo que pille, os grabaré cosas. Mirad qué pasada, nuestro primer atardecer en la playa desde que hemos llegado. Mirad, eso de ahí es el pier de Santa Mónica, que es súper famoso porque tiene las atracciones esas. Y mirad qué atardecer, qué pasada. ¿Cuánto tiempo sin venir aquí? Más de un año. Hola de nuevo, ya estamos en casa, es bastante más tarde, son casi las 9, he estado terminando de editar el vídeo para mañana domingo y ahora estamos subiéndolo, bueno, estamos, sí, que está ahí Pau conmigo sentado, subiéndolo a YouTube. Y nada, hemos estado en Santa Mónica comiendo la pizza, luego hemos visto el atardecer y luego me he quedado sin batería, pero básicamente nos hemos venido para casa y hemos estado aquí, que bueno, pues todavía estamos vestidos literal en el ordenador. No vamos a cenar porque estamos súper súper llenos del pedazo de pizza que nos hemos metido en el cuerpo. Nos estamos tomando un té calentito y sinceramente creo que nos vamos a ir a la cama a ver una serie, una peli o algo, porque mañana vamos a las 8:30 a hacer un hike súper famoso de Los Ángeles, que es como que suba una montaña y ves toda la ciudad.
pues vamos a ir a las 8:30 porque por lo visto hay que ir muy temprano. Y podríamos ir más temprano, pero es que no tenemos ganas de madrugar porque el fin de semana pasado madrugamos un montón, esta semana también. Y no tenemos ganas de madrugar, así que vamos a ir a las 8:30 y nada, supongo que lo vais a ver en este mismo vlog porque creo que hoy he grabado súper poco. Y igual que hay días que grabo mucho y lo parto en dos días porque también me hace la vida a mí más agradable a la hora de editar y al tener vídeos como en cola, por si algún día no puedo grabar, no fallar a subir vídeos. Igual que hay días que pasa eso, y espero que lo entendáis, también hay días en los que yo sé que grabo poco y para no subiros un churro de vídeo, pues lo mezclo con otro y listo. Así que bueno, para vosotros va a pasar un segundo, pero para mí va a pasar una, espero que larga noche, descansando un montón. Así que hasta ahora. Buenos días por la mañana. Efectivamente ha sido una noche de esas que duerme súper bien. A las 10 de la noche ya estábamos metidos en la cama. Pau puso una serie, yo creo que a las 10 y 20 yo ya estaba frita, ¿no? Más o menos. O sea, yo he dormido súper bien. De hecho me he despertado como a las 6:30, lista para el día ya, sin despertado y sin nada. Son ahora mismo las 8:45 de la mañana. Tenemos que estar a las 8:30 en donde vamos a hacer el hike este. Tengo el pelo que está en los límites, en plan de que puede estar limpio con una gorra o puede estar sucio si no me pongo la gorra. Se me han caído ya los rizos y todo, pero bueno, para ir a andar como que me da igual. Me he puesto los leggings estos, sudadera, y ahora me pondré la zapatilla y no vamos a desayunar, queremos desayunar después de hacer la caminata, pero lo que sí nos vamos a tomar es un vaso de agua enorme y un cafelito, y todavía nos quedan como 10 minutos de margen para salir de casa, así que vamos bien. ¿Te apetece andar o no? Sí. ¿Qué? A mí sí. Me pongo unas zapatillas más viejas que tengo porque estas tienen la suela así, con los piquitos estos se enganchan al barro mejor. Montecito que está en mitad de Hollywood, ¿no? O sea, como, sí, en mitad de Hollywood. Entonces es un hike muy práctico porque puedes ir a la naturaleza, puedes ir a andar sin irte súper lejos de la ciudad, y eso es algo muy práctico en Los Ángeles porque aquí para todo tienes que conducir, o sea, las distancias son, lo que os digo siempre, enormes. Está como muy concurrido, te recomiendan de hecho venir pronto en la mañana porque el parking se llena muy pronto, y es conocido porque tienes vistas de la ciudad, tienes vistas de las montañas de Santa Mónica en un día que esté el cielo así, que esté claro. También tienes vistas del símbolo este del signo de Hollywood. ¿Qué más se veía? Wow, no sé. Bueno, se ven varias cosas. Y luego dice que es muy común encontrarte a celebrities por ahí porque vienen por ahí a andar. Y nada, a ver si vemos alguno. Y también, o sea, a mí me hace mucha ilusión ver el símbolo de Hollywood, que bueno, lo vimos desde el Griffith cuando vinimos al observatorio. Pero no sé, ver eso como otra vez y andando, y es como que ya te sientes más que vives aquí. Por cierto, mirad qué tipo de casas hay por aquí ya. Enormes. Aquí otra, lo que pasa es que está muy tapada. Mirad esta que selva tiene aquí delante. Y está aquí la casita. Ahí. Y por aquí, aquí hay más casillas más chiquitillas, ¿no? Sí, estas no están tan a la vista. Pequeñas, dices. Bueno, no. O sea, pequeñas. Mirad. O sea, esto es un castillo. Mirad qué castillo, de verdad. Ojalá las gafas de sol, Raya. Aquí estamos preparando a Gigi con su... Este no se lo ponía desde que nos mudamos de Seattle, ¿no? Pone conmigo cuando viene por la mañana. Este solo de excursión, ah, de verdad. Hemos aparcado aquí, que mirad. Eso tiene la entrada como allí al final de esta cuestecita, pero toda esa calle donde estoy señalando con la uña está con parking que pone no parking anytime. Y hay gente, hemos visto, poniendo regalitos. Entonces nos hemos bajado aquí para dejarlo aquí seguro. Poniendo regalitos. Y ahora ya... Andar. Mirad qué pasada la calle llena de palmeras. Hasta arriba, me encanta. Mirad qué casas más bonitas en la subida a esto, al monte. Y a esto me refiero cuando digo que las casas se parecen mucho a España. Esto es total de Granada. Este es el castillo por el que hemos pasado antes. Hay un montón de casas en toda la calle, pero también hay tipo esto como apartamento. Ya hemos llegado a la entrada. Supongo que esto lo cerrarán de noche porque no esperaba que tuviera esto tipo parque. Como veis es un montecito, y al otro lado del montecito, literal, ya hay casas. ¿Veis lo que os he dicho? Hay uno que va como por medio, que es el cortito, y hay uno que da la vuelta a todo. Mirad,
hemos subido por el camino largo, que es un poco más enrevesado que el normal. El otro es asfaltado, este es así y bastante como en cuesta. Mirad por ahí. Y bueno, mirad qué vista. Está un poco el cielo blanco todavía porque es muy temprano. Pero mirad por ahí las casas en mitad de la montaña. Las casas por decir cualquier cosa, porque mirad aquella que envidia con la piscina. Son las 9 de la mañana y hace ya un calor increíble. Eso que esta mañana hacían 4 grados. Y mirad allí al fondo lo que tenemos, el símbolo de Hollywood. En serio. Estaba diciendo a Pau, rollo, tío, yo todavía no me creo que estemos viviendo aquí, es muy fuerte. O sea, es como el tipo que ves las películas o que hemos venido de viaje. Me parece súper, súper guay. Ya estamos de nuevo en el coche, no hemos visto ningún famoso, pero el sitio ha sido súper chulo, el hike. Hemos elegido la parte difícil y luego hemos vuelto por la fácil, porque la parte difícil era súper complicado subir para arriba y hemos pensado que nos íbamos a matar, o sea, resbalaba un montón, como era el terrenillo así de arenilla y era como bajas para abajo, nos vamos a matar, o sea, se resbalaba hasta allí, imaginaros nosotros. Así que nada, lo hemos hecho. ¿Hemos estado cuánto tiempo? Dos horas, sí, una hora y pico así. Porque hemos hecho paradilla, sobre todo subiendo, que íbamos sin aliento, de que íbamos hablando. Eso cuesta arriba, la arenilla, el sol. Así que bueno, súper a gusto. Y ahora vamos a ir a desayunar algo. Lo bueno es que son las 10:45 de la mañana y es que te sientes súper accomplished, súper realizado cuando es de eso, estas horas de la mañana y ya has hecho una buena caminata, ya has estado como has hecho deporte. A mí me encanta. Hay un montón de gente, mirad, ¿veis allí el del trajecito amarillo? Hay un montón de señores de esto poniendo multas, así que si venís, tened cuidado con esa calle. Mirad qué monada el restaurante, ahora tienen todo eso ahí para los pedidos online, pero mirad qué bonito es, qué clarito todo. Y luego tienen un montón de cosas para vender, chuches así como más especiales, el chocolate este que es súper famoso, el compartés este, yo nunca lo he probado pero sé de él. Luego tienen como cestitas con cosas, luego esta parte de aquí me encanta, que es como papelería así súper mona. Y luego esta parte de aquí está llena de velas así diferentes, allí hay un difusor, este se parece bastante al mío, de hecho no sé si es la misma marca, lo único que el mío es de madera, pero es la misma forma. Este me parece monísima, me encanta, $30 la vela. Tienen esta chuchería, mirad qué monos los botecitos. Esto aquí es aceite de oliva, ¿alguna vez habéis visto una botella de aceite de oliva tan bonita? Son las 3 de la tarde y hemos llegado hace bastante rato a casa, creo que eran las 1 y media o así, pero yo estaba haciendo cosas en el ordenador que tenía pendientes para esta semana y ahora me voy a la ducha porque mirad qué pelos tengo, me voy a la ducha, que hoy es el día de la Super Bowl y nos han dicho Rebi y José de ir a verlo a su casa. Bueno, no lo vamos a ver entero, de hecho creo que empieza ahora ya, como a las 3 y algo. Vamos a ir como para el intermedio este, donde están todos los anuncios chulos y el espectáculo y todo, que no tengo ni idea quién lo hace este año, Pau. Ah, sí, The Weeknd, ¿no? The Weeknd. Y no tengo mucha hambre el desayuno y eso que tomamos, creo que no hablé durante el desayuno, pero tomamos un croissant a mitad y una tostada de burrata, aguacate y tomate, súper rica, pero una de las más buenas que hemos comido, ¿eh? Los tomates eran de esos buenos, buenos, como tomates de pueblo. Y hemos pedido justo una tostada y una pastita como para no llenarnos, porque eso, eran las 11 y pensábamos nosotros comer a mediodía. Ahora mismo no tenemos mucha hambre, entonces vamos a hacer hambre como para dentro de 2 horas y media. Y en 2 horas y media vamos con esto y comemos allí. Y nada, eso, yo voy a ducharme, a quitarme pues el polvo y la sudada de esta mañana. Supongo que descansaremos aquí un ratillo, que siento que en casa siempre estamos o trabajando o haciéndonos polvo, mejorando la casa, pero nunca estamos sentados, salvo por las noches y así, que estamos reventados, nunca estamos sentados tranquilitos y así. Ha pasado un ratillo, hemos estado tirados en el sofá, luego ya me he peinado, se me ha secado demasiado el pelo y mirad cómo se ha quedado. O sea, se me ha secado demasiado el pelo con la toalla puesta y se me ha quedado un poco regulero, pero no me quiero pasar el secador ni peinarme ni nada porque mañana a las 7 de la mañana estoy en el gimnasio. Así que no me compensa. Y nada, tampoco me he maquillado, me he puesto esto y unos leggings negros y
sandalias. Y hasta como vamos a estar dentro de casa, creo que no voy a tener frío. Y estoy muy contenta con mi pedicura, así que no me quiero poner zapatillas. Tampoco hace frío como para no ponerme sandalias, así que llevo sandalias. Y voy a preparar algo para llevar. Y el pesto este, hummus dice Pau que había, pero no hay demasiado como para llevar. Son ahora mismo las 8 de la tarde y no me creo que esta noche eso sea tan no me creo que sea tan temprano para irnos a la cama. Estoy súper contenta porque anoche dormí súper bien, descansé súper bien y tengo ganas de hoy eso igual, dormirme pronto y mañana empezar el día a tope, que ya tengo la clase cogida para todos los días a las 7 de la mañana. Y eso, siento que si empiezo bien el lunes, tengo más probabilidades de estar a tope toda la semana. Me hace, no sé, me da como energía pensar eso, que voy a descansar esta noche un montón y que mañana tengo clase. Siento que empiezo con muy buen pie. Así que supongo que veremos un capítulo, nos beberemos el té y seguramente me quede frita en lo que vemos la serie. Y nada más, que espero que os haya gustado este vídeo. Siento que eso, que ha sido una mezcla rara porque he mezclado dos días, pero que os he contado todo, paso por paso, lo que he hecho todo el fin de semana. Yo también he estado como más tranquila grabando así porque el fin de semana pasado fue agotador con la cocina, esta semana ha sido bastante también agotadora, así que como que me lo tomo con más calma y estoy contenta. Podía no grabar o grabar así y me ha gustado, espero que a vosotros también. Dejadme lo que pensáis en los comentarios. Suscribíos al canal si queréis seguir viendo pues nuestra experiencia y como nuestra aventura en Los Ángeles. Y nada más, que yo os mando un beso súper grande y que como siempre nos vemos el próximo día con un nuevo vídeo.